Buenas tardes, mi nombre es Armando Mesa Pimentel. Vamos a dar un pequeño taller de encuadernación para La Cultura Nos Une en Línea. Espero que les sea útil. Vamos a trabajar con materiales muy sencillos, los que ustedes dispongan en su casa. Para esto vamos a requerir hojas de papel, tamaño carto o tamaño oficio, o el tamaño que ustedes deseen. Estos son los materiales: un exacto, unas tijeras, una regla, una aguja con hilo y un pincel. Y un pegamento, que puede ser cualquier pegamento blanco que ustedes tengan a su disposición. Entonces vamos a empezar con lo básico, que es el doblado de las hojas. El doblado lo pueden hacer a la mitad, utilizando su uña o utilizando una herramienta que se llama plegadera. Vamos a doblar para una libreta de 96 hojas. Y juntando 8 hojitas, vamos a hacer lo que llamamos un cuadernillo. Cada cuadernillo debe ser de 8 hojas. Una vez que está armado un cuadernillo, se vuelve a plegar, se vuelve a presionar las hojas del canto que está unido, que queden lo más lisita posible para que nos dé una buena forma nuestra libreta. Como esta, vamos a formar 6 cuadernillos. Esto es hasta completar 6 cuadernillos como este. Pueden ser de 6 hojas o de 8 hojas. Entre menos hojas le pongamos al cuadernillo, puede resultar mejor para que tengamos más facilidad al coserlo y al armarlo. Yo normalmente trabajo con cuadernillos de 6 hojas, que al momento de que se juntan viene siendo 12 hojas a media carta, y esas 12 hojas a media carta pues vienen siendo 24 páginas de la libreta, de tal forma que vamos a formar una libreta pero con 6 piezas armadas de este tipo. Una vez que tenemos armados nuestros cuadernillos, el siguiente paso es marcar los puntos en donde vamos a coser nuestras hojas.
de preferencia cada 3 centímetros de un lado. Y 3 centímetros del otro lado. Una vez que los marcamos, hacemos una perforación en nuestra hoja de muestra, que es la hoja con la que vamos a perforar todos nuestros cuadernillos. Tomamos el primer cuadernillo . Ponemos nuestra hoja de muestra y con esta hacemos la perforación. Si no tenemos esta herramienta, pues podemos utilizar una aguja, que es la misma aguja que la vamos a utilizar, que es la que vamos a utilizar para coser las libretas, las de cuadernillos. Y esta aguja es una aguja del número 7, es una aguja como de 7, 8 centímetros de largo y ligeramente gruesita. Entonces, una vez que tenemos ya perforadas nuestras hojas, vamos a proceder a coser . Aquí están ya las hojas ya cosidas, digo, agujeradas. Y una vez que están agujeradas de esta manera, pues ya procedemos a coserlas. Cada cuadernillo se toma uno por uno para empezar a coser. Y esta costura que vamos a utilizar se llama costura francesa. Y empezamos de la siguiente manera. A nuestra derecha hacemos nuestra primera costura con el hilo. Se salió. Hay que dejarle ligeramente el hilo suelto unos 10 centímetros para que no se nos salgan. Y al momento de estirar, procurar no estirar muy fuerte para que el hilo se mantenga y no se salga de del agujerito. Volvemos a entrar por arriba.
agarramos nuestro segundo cuadernillo y ahora vamos a empezar desde nuestro lado izquierdo. Aquí en esta segunda, en este segundo agujerito es donde vamos a hacer el primer cruce de nuestro hilo para que vaya agarrando amarre con el cuadernillo anterior. Hay que cruzar así por debajo del hilo y luego por encima volvemos a meter. Aquí está. Este sería nuestro primer cruce. Y nuestros primeros dos cuadernillos quedan ya prácticamente unidos. ¿Sí? Si se fijan, tiene que formar una cruz. Y en este primer cuadernillo, en estos primeros dos cuadernillos, procuren amarrar su hilo para que ya sus cuadernillos no se muevan. Y aquí ya están sus primeros dos cuadernillos unidos. El detalle de este tipo de costura es que tiene que ser siempre igual para que su libreta, al momento de armarla, les quede lo más firmes posibles la costura. Volvemos a entrar por el agujero, primer agujero de la derecha. Y salimos otra vez. Esta parte es de la costura, es la más importante, porque es la que nos va dando el amarre entre cuadernillo y cuadernillo. Bueno, pues, ¿te puedo voltear puntitos en la cámara? Metemos el hilo por abajo del hilo anterior y salimos para formar una cruz. Volvemos a entrar por abajo. Metemos nuestro hilo por la parte inferior. Y volvemos a cruzarlo. En esta parte de aquí, metemos nuestro hilo en el cuadernillo anterior. Y remachamos para que quede esto bien apretadito. Estiramos fuerte para que el hilo de nylon que estamos usando haga cierta presión en las hojas y las junte. Cogemos nuestro siguiente cuadernillo. Lo abrimos a la mitad y volvemos a entrar por arriba. Metemos nuestro hilo otra vez por abajo de la costura anterior y pasamos otra vez por arriba. Esta operación se va a repetir hasta que terminemos
nuestros 8 cuadernillos. Aquí, como ven, salimos en nuestro último y volvemos a hacer un amarre pasando nuestro hilo por debajo de los cuadernillos de la junta de la costura anterior. Estiramos y apretamos. Esta es la parte importante al momento de unir nuestros cuadernillos, porque es lo que nos va a dar la consistencia y la fuerza para que nuestra libreta quede bien, bien amarrada. Volvemos a entrar por arriba. Salimos por la parte inferior. Hacemos el cruce. Apretamos. Y volvemos a formar otra cruz. Salimos. Es muy importante que al momento que hagan esto, siempre procuren pasar el hilo. Procure pasar el hilo por debajo para que la unión de los cuadernillos quede bien hecha. Y siempre en todos los cuadernillos, al momento de cerrar en el penúltimo agujero, hagamos una cruz. Y también en esta parte de aquí, meter otra vez el hilo por el cuadernillo anterior para unirlos y apretar. ¿Sí? Si se fijan, aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadernillos. Vamos casi casi terminando la libreta. Abrimos a la mitad. Volvemos a introducir el hilo. Y volvemos a meter nuestro hilo por debajo de nuestro cuadernillo anterior. Y volvemos a introducir el hilo en el siguiente agujero para formar la cruz. Como les había dicho, es importante que al terminar en el último agujero hagamos nuestro refuerzo metiendo la aguja en nuestro cuadernillo anterior, entre las hojas de nuestros cuadernillos anteriores, y apretemos.
Esta operación pues va a ser hasta que terminemos de colocar, de coser nuestros 8 cuadernillos. Con esta costura que le llaman francesa. Vamos con nuestro último cuadernillo. Como en todo, el principio y el final son los más interesantes porque de eso depende que nuestra libreta quede bien armada, bien cosida. Y aquí va. Entramos otra vez por arriba. Salimos. Metemos nuestro hilo. Aquí se nos zapó. Es muy fácil que esto ocurra porque el hilo no se amarra. No tiene ningún amarre antes de coser. Ese es el cierre ya del cosido de nuestra libreta. Entonces aquí sí vamos a tener que dar una reforzada para que quede perfectamente unido el último cuadernillo con los anteriores. Y vamos a pasar dos veces la aguja por debajo de nuestra costura del lomo y aquí en esta parte vamos a hacer un nudito, lo reforzamos y cortamos el sobrante. Como verán, aquí ha quedado nuestra libreta perfectamente cosida con una costura francesa de 6 agujeros. Con 2 cruces al centro, lo que nos va a permitir que esta libreta sea muy resistente al momento de que la utilicemos, y así nos debe quedar nuestro interior. Y la ventaja que tiene este tipo de libretas, que al momento que las abrimos, pueden abrir en un ángulo de 360 grados. La podemos utilizar para escribir, para dibujar, para hacer anotaciones. Una vez que tenemos ya perfectamente cosida la libreta,
La colocamos en esta prensita. Si no tienen esta prensa, pues pueden utilizar dos tablitas nada más para que presionen con algún clip. Esa es una prensa hechiza de dos maderitas con dos tornillos, con sus mariposas, para poder abrirlo rápidamente. Y lo que se hace es colocar la parte del lomo hacia la mesa, apretar la prensita y presionar con los tornillos. Esto es ¿para qué? Para que quede presionada la libreta y aquí podamos aplicar el pegamento. Aflojamos tantito, ajustamos hacia afuera y volvemos a presionar. Una vez que está de esta manera, pues ya tenemos nuestra libreta lista para aplicarle pegamento en el lomo. Vamos a utilizar un pegamento blanco. Es un pegamento para encuadernar, pero pueden utilizar ustedes cualquier tipo de pegamento blanco. Funciona igual. Con un pequeño pincel, de preferencia plano, aplicamos pegamento en el lomo. Bastante para que penetre entre las fisuras de los cuadernillos y que cubra perfectamente el hilo de la costura de la libreta. Una vez seco este pegamento, pues se plastifica. Es un polímero, es un acetato de polivinilo grado pegamento. Y queda listo para el siguiente paso, que es básicamente ya el armado de la libreta. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a preparar, lo que necesitamos son las pastas, que pueden ser de este cartón, que es un cartón gris, del número 3. Pero puede utilizarse cualquier tipo, otro tipo de cartón, el cartón de los cereales. La medida del cartón debe ser de 14 de ancho por 21.5 centímetros de alto para una libreta media carta. Esa es la medida del... Es que tengo que traer otras cosas. Sí, bueno. Sí. Esta es la parte donde viene lo más interesante. Ah, perfecto. Donde tiene que quedar bonita la cosa, más bien. Chelín, ¿no sabes dónde está la manta o la corté toda, Chelín? No, aquí dejé un pedazo. Creo que aquí este sirve. Deja ver si sirve. Espérame. Para cortar. Para las pastas. Tiene que utilizar este.
Ya está. ¿Quito una pluma, Chalín? Ah, ya se untan, ya se untan. Ya aquí tengo, Chalín. Ya aquí tengo, ya, ya leí. Gracias. Pues un poquito más. ¿Más para arriba? Un poquito.